tengo que llevar. Bueno, estamos aquí frente a la Lanbide porque como un año más el Olenchero reparte carbón a todos los que no cumplen con sus obligaciones y en este caso tenemos a la Lanbide que está afectando a... Bueno, le entregamos por vulnerar los derechos esenciales de las personas usuarias del servicio, ¿no? Hace dos años, los ayuntamientos y la Diputación pasaron la gestión de los servicios de prestación social a la Lanbide. Son dos años de continuas denuncias por parte del movimiento social. Y no solo del movimiento social, porque tenemos también, que lo han denunciado a sí mismo, el Ararteco, Cáritas, trabajadores sociales, personal de la Lanbide, directores de oficinas y principalmente, lógico, las personas usuarias, ¿no? O sea, esto no es casualidad, que todos estemos en contra del funcionamiento de la Lanbide, ¿no? Un funcionamiento que nos está llevando a que hay un máximo, en esta oficina en concreto, reciben a 10 personas usuarias al día, en el tema, en lo que a prestaciones sociales se refiere. Tenemos personas que pasan toda la noche en la calle con el fin de hacer cola para coger un número. Hace poco compañeros de otros medios de comunicación estuvieron aquí y vieron como a las 4 de la mañana esto estaba lleno de gente haciendo cola y durmiendo en la calle para estas prestaciones. Esto lleva también a un retraso en los expedientes, lo que conlleva a no percibir los recursos a los cuales tienen derecho y lo que conlleva luego a no poder pagar la vivienda o no poder llegar a fin de mes, ¿no? Luego, en vez de solucionar esto, se dedican a hacer campañas de criminalización contra los diferentes movimientos sociales que denunciamos, ¿no? Poner en marcha Lanbide supuso en su momento el mayor recorte que ha habido en lo que a prestaciones sociales se refiere. El anterior ejecutivo del gobierno vasco recortó un 7% en las prestaciones sociales. Esperamos que el gobierno entrante del señor Urkullu tome medidas al respecto. La pobreza ha subido un 28% en los últimos 4 años, hasta alcanzar las 114.000 personas. Un tercio de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes y cubrir sus necesidades básicas. Luego se ha duplicado en 4 años el número de familias que carecen de recursos para atender sus gastos habituales. Y 66.000 familias eran en el 2008 y ahora son 124.000 las que padecen esta situación. Esto supone un 24,5% de la población. Se está incrementando el número de familias que han pasado hambre a lo largo del último año. El 4,7% de la población. Esto ya es muy, muy triste y muy duro, ¿no? Porque parece que el tema del hambre pues es de otros países y nos estamos dando que a nuestro alrededor hay personas que pasan hambre, ¿no? Por esto hemos pedido al Olenchero que pega carbón a Lanbide, ¿no? Esperamos que durante el 2013 se porten mejor y que bueno, el próximo año al Olenchero le pidamos otra clase